señores, estamos en el toque de queda de la televisión. Después de este formidable programa de mi amigo Franklin, el Peñón. Aquí viene el hombre más caro y más hermoso de la televisión. Él me dijo, hermano, el canal modelo, aquí en el canal modelo, la Caleta TV. Por eso le digo yo, señores, que Dios Todopoderoso bendiga y derrame bendición a la gente de África, Colombia, Venezuela, a mi amigo Ricky, al papá de Jay Balvin que está ahí en Colombia. A todos, señores, bendiciones para ese gran artista dominicano. Y Enrique Lórez, mi hermano y amigo, aquí en el canal moderno, con el estudio más grande de todas partes. Esto es apoteósico, en nombre de Dios que viene, porque es un canal de Dios. Aquí lo que es la bendición, la buena vibra de Dios. Así que, señores, vamos de una vez que vamos a hacer una entrevista muy importante para ese gran artista, Ricky Lórez. Mándale de una vez a Ricky Lórez para que esté listo, de una vez que esté, mándale. Y dile que ya estaba para entrar Zoom de una vez, para que se meta. Señores, vamos a hacer la oración lo que para que Ricky Loren, el papá y el barrio y todo el mundo se salve. Todo, señores, todo, hasta los que nos adversan. Bendiciones, Dios les bendiga a todos ustedes. Dale, maestro. Acaba de empezar el minuto de oración por tu salud, tu protección y la de tus seres queridos. Escucha esta oración y luego la envías en forma de mensaje a otros contactos para que sigamos en santa oración. Reenvíalo, por favor. Fortaléceme, Señor. Acompáñame, Señor. Protégeme, Señor. Cúbreme con tu preciosísima sangre, Señor. Jesús, eres mi roca, mi escudo, mi fuerza. Te amo, te necesito. Protégeme del virus que nos amenaza. Protege mis seres queridos y protege a toda la humanidad y sana a todos los que están enfermos. Señor Jesús, unidos como hermanos, te rogamos que por tu misericordia infinita no permitas que el COVID-19 entre en nosotros ni en nuestros hogares. Pon un muro de ángeles alrededor de cada casa donde se refugia la familia y oran en tu santo nombre. Y se haga viva tu palabra que reza el Salmo 91. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amado Señor, te agradezco por mi salud, por mi familia, por mi alimento, por un techo donde descansar y principalmente por un día más de vida junto a las personas que amo. Bendice, Señor, a mi familia, a mis amigos y a quienes no lo son, porque ellos también necesitan de ti. Bendice, Señor, a todo el mundo y báñalos de tu bendita misericordia, que es grande e infinita. Perdona a los que aún no creen en ti y se burlan de tu palabra. No permita, Señor, que la muerte por esta enfermedad mortal se lleve a más personas inocentes. Hágase tu voluntad. Bendice y protege a todos los médicos, enfermeras, policías, fuerzas armadas y bomberos que por tu orden soberana salen todos los días a salvar vidas. Bendícelos, regrésalos sanos y salvos a sus hogares y a los que nos dejaron hoy, llévalos a tu gloria, Señor. Y bendice por tu infinita misericordia a quienes están escuchando esta oración ahora. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Por caridad, a ti, amigo que estás escuchando esta oración, te pido que la compartas en forma de unión mundial. Si lo haces, te doy las gracias infinitas, porque en unos instantes muchas personas estarán orando por ti y por la sanación del mundo. Jesús misericordioso, yo confío en ti y se haga siempre tu santa voluntad. Vamos a hacerlo con mucha fe, que Dios nos ama.
Bueno, señor, aquí tenemos tenemos el privilegio de compartir con un gran amigo, un gran artista dominicano, un hermano, una persona al cual nosotros admiramos y respetamos, que ha puesto muy en alto el nombre de República Dominicana. Un fuerte aplauso para mi hermano Ricky Loren, que de Colombia, aquí estamos haciendo ya su obra, ya. Hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Ricky? ¡Aló! ¿Cómo te sientes, hermano? Hola, hola. Estamos muy bien. Aquí me encuentro con una figura decorativa del mundo, que es Don Osorio. Aquí, papá de J Balvin. Estamos reunidos aquí en Medellín, en Colombia. Bueno, para mí es un honor. J Balvin nada más no es hijo de él, sino hijo de la patria, del mundo y de todas las personas de buenos sentimientos. J Balvin es un artista. No te escucha muy bien, Armando. J Balvin es, nada más no es hijo de él, sino hijo del mundo. Que es un artista que ha puesto muy en alto lo que es la música y la vida latina, de los latinos, un orgullo nuestro, hermano de su papá. Así que estamos, señor, a la orden aquí, en el programa que es el toque de queda. Así que son suyos los micrófonos. Gracias. Dice que gracias, que gracias. Bueno, usted sabe que J Balvin es una persona que aquí en República Dominicana tiene tantos seguidores que es más que el primer dominicano. Qué bueno, qué maravilla, la verdad que sí. Queremos mucho a ese país tan importante, República Dominicana, país tan musical. Bueno, las felicitaciones para todos y siempre bienvenidos a Medellín. Gracias. Estos canales los cuales están ahí a través de la Caleta TV. Saludos cordiales. Son suyos para difundir cualquier cosa, especialmente de ese gran artista que tiene seguidores aquí en este país como en su país, porque es una figura diferente, refrescante, con una lírica linda, bonita, y sobre todo que es una persona con una bendición de Dios que nació con eso. Dígame, a los inicios de él, ¿cuál fue el apoyo que él sintió con nosotros de usted como padre? Usted, que los padres, cuando los hijos deciden a avanzarse a una carrera y ser un hombre exitoso, ¿cómo usted se siente? Armando. Armando, nos retiramos un poquito porque no se escuchaba bien. Hágame la pregunta otra vez a don Osorio, el papá de J Balvin. Bueno, que cómo él se siente, sé que debe sentirse bien de tener un talento como J Balvin, como su hijo, y sobre todo el carisma que el país, los dominicanos y los latinos sentimos con ese artista. Claro, no, definitivamente muy orgulloso del ser, más que el tener, o sea, como persona, como ser humano. Admiro mucho a mi hijo porque es un hombre con una resiliencia impresionante y con una capacidad y una constancia y una perseverancia, la verdad que es ejemplo para el mundo. Siempre lo he dicho que soy un padre que admira mucho al hijo, y yo creo que se merece todo el apoyo, el respaldo y el amor tan grande que tenemos por él, porque sé que es un ejemplo para el mundo, la verdad que sí. Y con República Dominicana hemos tenido todos los contactos del mundo, todos sabemos cosas buenas y algunas cosas malas también que han pasado, no, pero yo creo que vamos para adelante todos. Armandito, me dijo don Osorio que tiene tiene algo por ahí en Punta Cana que te va a invitar cuando coordinemos para bajar República Dominicana. Bueno, ahí iremos, ahora nos veremos. Mi don, estamos a su orden. Usted está al lado de un hermano mío, una persona que quiero y respeto, admiro. Aquí tiene un amigo dominicano de pura cepa, pero un hombre que amo las cosas positivas y buenas. Soy un gran admirador de su hijo. Aquí tiene un comunicador, un hombre respetado en los medios, pero un hombre que presidía el Sindicato de Artistas de República Dominicana y gracias a Dios fuimos exitosamente, dice que fui uno de los mejores presidentes que ha pasado por el gremio. Sí, estamos a su orden, estos canales de televisión, cada uno de la Caleta TV y en lo personal y mis periódicos están a la orden para usted y para su hijo. Gracias, bendiciones para todos. Admiramos a toda la gente de República Dominicana. Bendiciones, por tanto. Gracias, abrazo. Dios me lo bendiga. Ricky, te quiero. No. Y vamos a poner ahorita el tema. Igualmente, República Dominicana, Ricky.
Y no es mi amigo un abrazo. Jesse Jiménez, sino Ricky, con ese tema que hasta a mí me gusta y me amargo por él. Sí, un abrazo para ese gran orgullo dominicano, Ricky Lore. Te quiero, hermano. Te quiero. Muchas gracias, Armando. Un abrazo. Muchas gracias. Señores, nos vamos unos saluditos comerciales, por favor. Saludos a tal mis amigos, te invito a sintonizar este espacio televisivo al mediodía con Armando. Recuerda que es un programa al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Al mediodía con Armando, un programa televisivo que tú no te puedes perder. Recuerda, al mediodía con Armando. Saludos a toda la gente de esta zona y parte del mundo. Desearle muchos éxitos a mi amigo Armando Félix. Yo sé que Armando tiene mucho que dar. Y aprovechar este programa por Caleta TV, ¿verdad? Al mediodía con Armando. Me parece que la población también debe apoyarlo. Porque Armando es un hombre visionario, un hombre que tiene muchísimas condiciones, muchísimas ideas innovadoras, creativas. Todo eso hay que aprovecharlo a beneficio, sobre todo de Boca Chica, que es de donde se está produciendo este importante programa. Al mediodía con Armando, a través de la Caleta TV. El canal moderno. ¡Felicidades, Armando! ¿Qué tal toda mi gente, mi público lindo? Soy Carlos Silver. Señores, ahí está en la Caleta TV el programa Al Mediodía con Armando. Armando Félix, lo máximo. Ese hombre está versado de todo. Conocimiento, justicia. Es un hombre del pueblo. Es un hombre marca país. Al igual que nuestro heredero se rinde. Los insto a todos, por favor, a estar con Armando, Al Mediodía con Armando. Y compartir ese programa tan maravilloso que tiene ahora, de contenido siempre como lo tiene él, de apoyo social y del arte, la cultura y apoyo también al talento. Carlos Silver. Armando, estoy contigo. ¿Qué tal, mi gente? Soy Lenzi Moreno, cantante, y te invito a que mantenga la sintonía con Caleta TV, ahí está Armando. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. Gran Parada Dominicana del Bronx. En la celebración de su 33 aniversario, te invitan el domingo 31 de julio a partir de las 11 de la mañana a desfilar por todo lo ancho de la avenida Gran Concord con la participación del Chaval y Hochi Santos como los reyes. Gran Mariscal Internacional Manuel Pozo Perello, presidente ejecutivo de Indubam. Habrá transmisión en vivo por Telemicro Internacional y en República Dominicana por Digital 15. Atención, cualquier organización cultural, deportiva, religiosa, política y compañías que estén interesadas, reserven su espacio llamando 347-515-4120, 929-374-7986 y al 718-993-4463. Una producción de Felipe Febles, fundador y director ejecutivo. Por años, los dominicanos exigimos una frontera segura, controlada, con normas claras y que nos brindara paz, tranquilidad e integridad. Empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos. Sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Y llegó el momento. El presidente que prometió el cambio está cumpliendo. Hoy inicia un gran proyecto de nación en el que llevamos meses trabajando. Un proyecto con el que tendremos mayor control, con mayor seguridad
y que nos hará más eficientes. Hoy, las promesas se convierten en hechos. Estamos cumpliendo con lograr una frontera segura. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. Gran Parada Dominicana del Bronx. En la celebración de su 33 aniversario, te invitan el domingo 31 de julio a partir de las 11 de la mañana a desfilar por todo lo ancho de la avenida Gran Concord con la participación del Chaval y Hochi Santos como los reyes. Gran Mariscal Internacional Manuel Pozo Perelló, presidente ejecutivo de Indubam. Habrá transmisión en vivo por Telemicro Internacional y en República Dominicana por Digital 15. Atención, cualquier organización cultural, deportiva, religiosa, política y compañías que estén interesadas. Reserven su espacio llamando 347-515-4120, 929-374-7986 y al 718-993-4463. Una producción de Felipe Febles, fundador y director ejecutivo. Por años, los dominicanos exigimos una frontera segura, controlada, con normas claras y que nos brindara paz, tranquilidad e integridad. Empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad que combinarán los medios físicos y tecnológicos. Sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento. Bueno, señores, estamos en el toque de queda de la televisión. Yo sé que muchas mujeres deseosas de tocarme, pero no, yo no dejo. Yo soy un hombre prohibido. Gracias a esa entrevista con el papá de Jay Barney y con ese gran artista nacional e internacional, Ricky Loren, allá en Colombia. Gracias por yo tener ese privilegio de esas figuras internacionales, el respeto que cuando dijimos el gremio de los artistas de República Dominicana, tuve el honor de compartir y de que nos hicimos unas buenas amistades con muchos artistas internacionales. Próximamente vamos a tener mi amigo Marc Anthony también me va a llamar, porque ahora mismo Marc Anthony tiene muchos amigos, pero cuando Marc Anthony vino a República Dominicana, que nadie quería darle la oportunidad, que vino, que era rockero, cuando estábamos con el Guerrero de Invita Internacional, Canal 19, le dimos la primera entrevista cuando mucha gente lo rechazaba. Le agradezco a Marc Anthony cuando llegó, cuando diríamos el gremio de los artistas, que me presentó a su esposa, a J. Love, cuando fuimos a exigirla, que es la contraparte dominicana, el respeto que Marc Anthony me invita a su actividad, a La Romana, es como especie de un orfanatorio que tiene ahí, una fundación preciosa, que hace mucha obra hermosa, que yo le pido a muchos que tienen dinero, que imiten ese gesto de ese, como mi amigo el Cangri, Daddy Yankee, que coge el niño de los semáforos y lo pone a estudiar, le da comida, lo alimenta. Yo quiero, de verdad, a esas dos grandes figuras, amiga mía, yo quiero que Dios Todopoderoso siempre les derrame bendición, y voy a acompañar a Jay Barbie para Punta Cana, que va mi amiga Judy conmigo para allá. Gracias a su papá y gracias a Ricky Loren por confiar en mí, por tenerme presente. Ahora quiero que hablemos del evento de mi amigo el Alfa. Quiero que hablemos de mi amigo el Alfa. Ese evento en el Palacio de Deportes, que espero que Dios Todopoderoso le dé muchísimas bendiciones, como lo va a tener éxito. Es un orgullo dominicano el Alfa. Es un joven que se fajó y llegó. Y nadie sabe cómo llegó, porque la gente lo que te pregunta es cómo tú llegas. Ahí tiene muchos alcahuetes, muchos lapones. Tú sabes cómo la gente es. Este es un país de lambones, de negro que vota por blanco y de pobre que vota por rico. Por eso estamos jodidos con los malditos políticos, la mayoría son unos bandidos.
Yo le quiero dar las gracias al presidente Abinader, que está ahora mismo en mi sector, en Villa Duarte, donde teníamos la maestría de ceremonias, pero tenía un compromiso con Judí. Y dejé, vamos a pasar ahí, y dejé de estar con el presidente, mi amigo Luis Abinader, para estar aquí, porque tiene una responsabilidad, porque aquí la gente tumba la palabra por el lambonismo que hay en este país. Hágame el favor de ese evento, señor director. El evento, mira a ver si Pancho está en por favor. Si está ahí, vamos a darle a mi amigo Pancho, que está, viene, tiene una actividad mañana, tiene una orquesta, viene de Estados Unidos, una orquesta a tocar a Villa Duarte, porque es oriundo de Villa Duarte. Es un gran hermano, un joven empresario que ha ido muy bien, pero sobre todo el ser humano que está. Señor director, cuando esté listo me dice. Y ahí vamos a venir desde ya con mi amiga Judy Canela, que está fría conmigo. Porque tenía una amiga ahí, pero lo único que no me gusta, yo la amo mucho a Carolina, pero a veces habla ahora. Yo digo la vaina como es. A veces están con los políticos, con la vaina, pero ellos no. Yo detesto los malditos políticos, los que hablan mentiras. Mi amiga Carolina, yo la amo, pero o sea, a veces se desenfoca, porque la usa, es un ser humano maravilloso. Hizo un gesto con la familia, que le hicieron un abuso, un grupo de funcionarios corruptos y ladrones que tienen que ir presos. Como tallan el aire, que hacen su diablura. Y lo malo que no me daban la mitad de los cuartos, los miles de millones de pesos. Y no me daban, yo también tengo amante y novia. Denme de los malditos dinero también, que yo tengo derecho a disfrutar. Por eso que este país está probado, yo también tengo derecho a disfrutar de la vida. Por eso que me incomoda. Además, vámonos a los consejos comerciales, señor director, que no aguanto esta vaina. No aguanto. Saludos a todos mis amigos, les invito a sintonizar este espacio televisivo al mediodía con Armando. Recuerda que es un programa al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Al mediodía con Armando, un programa televisivo que tú no te puedes perder. Recuerda, al mediodía con Armando. Saludos a toda la gente de esta zona y parte del mundo. Desearle muchos éxitos a mi amigo Armando Félix. Yo sé que Armando tiene mucho que dar. Y aprovechar este programa, Fortaleza TV, da al mediodía con Armando. Me parece que la población también debe apoyarlo. Porque Armando es un hombre visionario, un hombre que tiene muchísimas condiciones, muchísimas ideas innovadoras, creativas. Todo eso hay que aprovecharlo en beneficio, sobre todo de Boca Chica, que es de donde se está produciendo este importante programa, al mediodía con Armando, a través de La Caleta TV. El canal moderno. ¡Felicidades, Armando! ¿Qué tal toda mi gente de público lindo? Soy Carlos Silver. Señores, ahí está en La Caleta TV, el programa Al Mediodía con Armando. Armando Félix, lo máximo. Ese hombre está versado de todo. Conocimiento, justicia, es un hombre del pueblo, es un hombre marca país. Al igual que nuestro heredero se rinde. Los insto a todos, por favor, a estar con Armando, Al Mediodía con Armando, y compartir ese programa tan maravilloso que tiene ahora, de contenido siempre como lo tiene él, de apoyo social y del arte, de la cultura, y apoyo también al talento. Carlos Silver. Armando, estoy contigo. ¿Qué tal, mi gente? Soy Lenzi Moreno, cantante, y te invito a que mantenga la sintonía con Caleta TV. Ahí está Armando Félix comandando. Bendiciones mil. Lenzi Moreno, Bachata Music. Saludos a todos mis amigos, les invito a sintonizar este espacio televisivo Al Mediodía con Armando. Recuerda que es un programa al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Al Mediodía con Armando, un programa televisivo que tú no te puedes perder. Recuerda, Al Mediodía con Armando. Saludos a toda la gente de esta zona y parte del mundo. Desearle muchos éxitos a mi amigo Armando Félix. Yo sé que Armando tiene mucho que dar. Y aprovechar este programa, Fortaleza TV, da al mediodía con Armando. Me parece que la población también debe apoyarlo. Porque Armando es un hombre visionario, un hombre que tiene muchísimas condiciones, muchísimas ideas innovadoras, creativas. Todo eso hay que aprovecharlo en beneficio, sobre todo de Boca Chica, que es de donde se está produciendo este importante programa, Al Mediodía con Armando, a través de La Caleta TV. El canal moderno. ¡Felicidades, Armando! ¿Qué tal toda mi gente de público lindo? Soy Carlos Silver.
Señores, ahí está en La Careta TV el programa Al Mediodía con Armando. Armando Félix, lo máximo. Ese hombre está versado de todo: conocimiento, justicia. Es un hombre del pueblo, es un hombre marca país. Al igual que nuestro héroe no se rinde. Los cito a todos, por favor, a estar con Armando, Al Mediodía con Armando, y compartir este programa tan maravilloso que tiene ahora, de contenido siempre como lo tiene él, de apoyo social y del arte, la cultura, y apoyo también al talento. Carlos Silver. Armando, estoy contigo. ¿Qué tal, mi gente? Soy Lenzi Moreno, cantante, y te invito a que mantenga la sintonía con Caleta TV. Ahí está Armando Félix comandando. Bendiciones mil. Lenzi Moreno, Bachata Music. Saludos a todos mis amigos, te invito a sintonizar este espacio televisivo Al Mediodía con Armando. Recuerda que es un programa al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Al Mediodía con Armando, un programa televisivo que tú no te puedes perder. Recuerda, Al Mediodía con Armando. A toda la gente de esta zona y parte del mundo, desearle muchos éxitos a mi amigo Armando Félix. Yo sé que Armando tiene mucho que dar, y aprovechar este programa por Caleta TV, da Al Mediodía con Armando. Me parece que la población también debe apoyarlo, porque Armando es un hombre visionario, un hombre que tiene muchísimas condiciones, muchísimas ideas innovadoras, creativas. Todo eso hay que aprovecharlo a beneficio, sobre todo de Boca Chica, que es de donde se está produciendo este importante programa, Al Mediodía con Armando, a través de La Caleta TV, el canal moderno. ¡Felicidades, Armando! ¿Qué tal toda mi gente de público lindo? Soy Carlos Silver. Señores, ahí está en La Caleta TV el programa Al Mediodía con Armando. Armando Félix, lo máximo. Ese hombre está versado de todo: conocimiento, justicia. Es un hombre del pueblo, es un hombre marca país. Al igual que nuestro héroe no se rinde. Los cito a todos, por favor, a estar con Armando, Al Mediodía con Armando, y compartir ese programa tan maravilloso que tiene ahora, de contenido siempre como lo tiene él, de apoyo social y del arte, la cultura, y apoyo también al talento. Carlos Silver. Armando, estoy contigo. ¿Qué tal, mi gente? Soy Lenzi Moreno, cantante, y te invito a que mantenga la sintonía con... En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. Gran Parada Dominicana del Bronx, en la celebración de su 33 aniversario, te invitan el domingo 31 de julio a partir de las 11 de la mañana a desfilar por todo lo ancho de la avenida Gran Concord, con la participación del Chaval y Hochi Santos como los reyes. Gran Mariscal Internacional Manuel Pozo Perello, presidente ejecutivo de Indubam. Habrá transmisión en vivo por Telemicro Internacional y en República Dominicana por Digital 15. Atención, cualquier organización cultural, deportiva, religiosa, política y compañías que estén interesadas, reserven su espacio llamando 347-515-4120, 929-374-7986 y al 718-993-4463. Una producción de Felipe Febles, fundador y director ejecutivo. Por años, los dominicanos exigimos una frontera segura, controlada, con normas claras y que nos brindara paz, tranquilidad e integridad. Empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos. Sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos.
y llegó el momento. El presidente que prometió el cambio está cumpliendo. Hoy inicia. Bueno, señores, estamos aquí en el toque de queda de la televisión. A la gente de África, de Alemania, de España, de North Island, de Santiago, de San Francisco, de La Caleta, de Boca Chica, señores, que están al frente de su pantalla, que es el hombre más hermoso. Yo soy Hugo Precho, gracias al gran poder de Dios. Yo sé que hay muchos hombres que me envidian, pero no tengo culpa de que Dios me haya. Mira qué lindo me veo hermoso. Y las mujeres que quieran tocarme, si no tienen dinero, que no me llamen, que no tienen esos planes. Mi mamá me crió con leche de vaca. Así que bendiciones para todas las mujeres del mundo. Dios me la bendiga a todas. ¿Cómo tú estás, mi reina bella? Aquí tenemos una mujer extraordinaria que hace unos eventos a nivel internacional y especialmente en Bávaro, que próximamente allá voy para allá, pero yo sé, aparte que voy con la gente de Barbie, con su padre y Ricky Lore, iré con ella por allá. Tengo yo unos chavos allá preciosos, pero ella me va a llevar mi seguridad, yo voy para allá. ¿Y cómo te sientes, amor? Divino. No, está sonrojada al lado mío, se supone. Ay, sí. ¿Cómo te sientes? Una mujer hermosa, mi amor. Gracias. Esa sonrisa. Hermosos, eso da bello. ¿Y cómo te sientes, Melena? Háblame de la experiencia que tú tienes a través de esos eventos que tú haces tan lindo, tan precioso. Bueno, en realidad nosotros somos una academia de atletismo allá en Bávaro. Estamos tratando de incentivar a instituciones que están olvidadas, ya sea por el gobierno. Pero habla un poquito más duro, mi amor, con miedo, con un atleta. Tú tienes el programa que es el toque de queda, el más respetado. Habla duro ahí. Bueno, en sí nosotros nos enfocamos mucho en lo que es el deporte. Nos enfocamos principalmente en lo que es el atletismo. Allá en Bávaro es algo que se le puede sacar mucho provecho porque los niños... aparte de que solamente están en la escuela y de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, entonces eso los hace botar esa energía que no pueden botar así como no, en la rutina. Y sobre todo que es, aparte de salud, yo creo que debemos incentivar más el deporte y la cultura. Exacto. Porque aquí hablamos de delincuencia y de cosas. Pero un grupo, a veces unos funcionarios que nombran a los presidentes, que son unos vagos, unos bandidos, y real efectivamente no se preocupan en esa parte tan importante como es incentivar lo que es el deporte, la cultura. Exacto. ¿Entiendes? Tenemos que incentivar. ¿Qué tiempo tienen ustedes en ese, haciendo ese tipo de eventos? Bueno, la asociación, la academia Abapuca, tiene mucho tiempo, pero en el proceso. Pero ahora mismo, antes de la pandemia, tuvimos ciertos eventos allá en Bávaro con lo que son los colegios, que es nuestro enfoque principal. Donde participan los niños, ahí llegan los adultos. Lamento que no traiste imágenes, mi amor. Lamentablemente. Para mostrarle al mundo. Sí, pero su fundador, Jolly Peña, que es quien es el creador, el que tiene la idea, yo simplemente le facilito lo que es el organigrama, coordino, organizo y todo lo demás. Entonces, ahora estamos trabajando con nuestra querida Judith. Entonces, vamos a tratar de hacer un evento que quede a nivel nacional e internacional en la mente de las personas. Porque su objetivo es muy lindo y muy humilde. Porque ella quiere trabajar con las personas con discapacidad. Bueno, yo creo que algo muy importante son las personas olvidadas. Exacto. Y da pena que el ministro, el deporte, que se llama esa vaina, que yo da pena que al ministro le haga un llamado, al presidente, si no funciona, vote ese hombre de ahí. Porque tenemos 15, aquí hablamos de los jóvenes de los barrios, de la delincuencia, de los de, mira a ver cuántos jóvenes están presos, que vamos a presentar las imágenes, a una banda que de los cuatro, que son menores, no muchachas, señores. Y aparte de eso, los padres, que hay que darle a entrar a chuchazo por bandido, por irresponsable, que nada más sirven para preñar mujeres y mandar hijos a la calle. Nosotros tenemos que incentivar a esos jóvenes, porque queremos criticarlos, pero ¿cuáles son las oportunidades que le damos a esos jóvenes? ¿Cuáles son las oportunidades, el apoyo que le damos a las instituciones que tienen dinero para instituciones como esas, que hacen una labor beneficiosa para el país, para que esos jóvenes se alejen de las problemáticas de la delincuencia, de la droga? Realmente. Eso hay que hablarlo.
Pero el presidente me prometió que va a cancelar un partido vago que tienen en el gobierno el 16 de agosto. Y mi amigo el presidente Abinader, mi amigo que está ahora mismo en mi sector, que me lo prometió también, inaugurando la cancha por lo nuevo. Por eso quiero felicitar a ustedes por esa labor tan importante, tan tesonero, que hacen un beneficio. ¿Cuál es la motivación que te hizo llegar ahí? Bueno, yo conocí al señor Peña en mi lugar de trabajo. Yo en sí soy maestra, siempre he trabajado con niños, tengo esa empatía. Estamos igual, yo soy débil con los niños. Entonces, ya una cosa llevó a la otra, él también es profesor, es entrenador, es corredor. Ahora mismo ganó la máster y va a representar a República Dominicana en Madrid, España, en la carrera que se organiza a nivel mundial, internacional. Y a nivel mundial. Exacto. Y la combinación fue lo que llevó, él tiene también. O sea, la empatía de. Exacto, la empatía que él tiene también con los hogares de niños abandonados. Y todos esos niños que están olvidados, que pueden ser buenos deportistas, que por no tener recursos están rezagados y se involucran en cosas ilícitas. Porque no tienen oportunidades de los días que dirigen las instituciones, que son unos irresponsables, de preocuparse. Si fueran a pedir Vichini y Brugal, todo el mundo estuviera viendo, vengan ahí. Señores, yo creo que ustedes son héroes. Yo creo que permítanme felicitar y permítanme irnos a un corte comercial, si me lo permiten. Aplausos, señores, aplausos. Saludos a tal mis amigos, te invito a sintonizar este espacio televisivo al mediodía con Armando. Recuerda que es un programa al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Al mediodía con Armando, un programa televisivo que tú no te puedes perder. Recuerda, al mediodía con Armando. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. La gran parada dominicana del Bronx, en la celebración de su 33 aniversario, te invitan el domingo 31 de julio a partir de las 11 de la mañana a desfilar por todo lo ancho de la avenida Gran Concord, con la participación del Chaval y Hochi Santos como los reyes, Gran Mariscal Internacional Manuel Pozo Perello, presidente ejecutivo de Indubam. Habrá transmisión en vivo por Telemicro Internacional y en República Dominicana por Digital 15. Atención, cualquier organización cultural, deportivo. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. Bueno, señores, estamos en el toque de queda. Estas mujeres tienen que estar orgullosas de estar al lado mío. Mujeres que pagan dinero y yo no le hago caso, no llegan a la, no llegan. Yo de 25 mil para allá. Sí, vi adelante porque no tienen esos planes. Y no estoy pidiendo peso dominicano en ese caso. El dólar estoy renunciando porque es libre, es libre, no me gusta. Así que señores, de verdad, bendiciones. Estoy al lado de estas dos. De una mujer que es una mujer que ponen el nombre de mujeres allá arriba. Porque hay mujeres, lamentablemente, con por 3 libras de arroz, tienen la dignidad y permiten que hombres, que lamentablemente se llaman hombres, y le falten el respeto. Y la mujer, yo creo que una de las cosas más lindas que ha hecho Dios son las mujeres. La mujer hay que tenerla en un pedestal, ni siquiera con el pensamiento tocarla. Aquí tenemos a mi amiga Judith, una mujer extraordinaria, una mujer bella. Una muñeca, no como yo, que yo soy un hombre listo. Porque ella es linda, pero no como yo. Así que bendiciones, mi amor. Sí. Gracias por la invitación. Bueno, ya está en mi casa. No, invitación, es que está en tu casa. ¿Cómo tú te sientes, Judith? Háblame de los eventos, los proyectos. Primero, felicitarte
por ese gran evento que hiciste, de verdad, una mujer atrevida. Hizo un evento que para muchos podían ser pérdidas, pero para los que estuvimos ahí, una satisfacción muy importante, porque, por ejemplo, aquí hace falta que Boca Chica, que es un pueblo pujante, se hagan eventos grandes para poner en este nombre en alto, como tú estás fuera de este país, Boca Chica, se conoce más que República Dominicana, increíble. Sí. ¿Cómo te sientes ese evento que fue apoteósico? Bueno, contentísima, porque fue un gran reto y logramos las expectativas y aún... Dale, habla duro, tú estás aquí en el programa, que hay un respetado, habla duro. Ven acá. No, realmente fue algo, como tú dices, algo atrevido, pero yo soy una mujer que me encantan los retos y retos grandes. Entonces, la verdad que pasó las expectativas de mucha gente que no creyó en el proyecto, que al final se quería adherir a él. Ahora me estoy atreviendo a hacer un maratón 5K para ayudar a las personas con discapacidad del municipio de Boca Chica. Bueno, yo te voy a decir esto. Primeramente, yo te admiro, te respeto, porque solamente la persona que tiene ese deseo de hacer por los demás, yo creo que todos los dominicanos debemos de apoyar, porque es algo tan lindo, porque aquí tuve un grupo pendejo, por eso no, pero presidente, cancelen algunos funcionarios en agosto, como lo prometió. Vamos a votar a algunos vagos ahí que están ahí cobrando cheques, no hacen nada, lo que es mucho más robar los cuartos del pueblo. Por eso me gustó que están presos un grupo pendejo, porque lo malo es que roban y no me dan nada a mí. Si me dieran algo a mí, yo me conformara, pero pues no roban y no me dan nada a mí. Pero es verdad, Yudi, yo creo que tú eres un referente porque ese evento, que para mí ha sido el evento más importante que se ha hecho en Boca Chica. Ahora va a ser diferente, porque ahora tú vas a trabajar, yo no voy a permitir que tú trabajes sola, ni yo tampoco. I will speak, yo tengo derecho a vivir bien y mantener a ese niño bien. Y si tengo alguna novia, también darle los guaritiki y ayudar a lo que hago con los niños pobres, que siempre hago dos veces al año. Y el evento, háblame en sí del evento, de ese evento tan lindo como es hablar de ese maratón. Bueno, tú sabes que tenemos muchas personas incluyentes, que la gente como que le da un espaldarazo hasta que te toca la puerta. Por suerte aún no me ha tocado y espero que nunca me llegue a tocar la puerta. Pero yo me identifico mucho con esa causa, porque, por ejemplo, algo tan sencillo como tener una rampa, para ellos tener una accesibilidad a los bancos. Los bancos, aquí hay bancos que no tienen mucho, por ejemplo, esas personas con discapacidad. Vamos a protestar con los jodidos bancos, que no tienen, ellos tienen derecho a protestar que esta vaina, que hay que protestar, que hay que hacer vaina para coño, para que respeten a la gente. Ellos tienen derecho a vivir, aquí hay que estar con esta vaina. Estamos dispuestos a esta vaina, coño, con tanta vaina. Sigue hablando. Mira, por ejemplo, para ellos poder subir a pagar su factura de luz, una persona voluntaria que subir una silla. Tiene al gerente de este, que es amigo mío, presidente, yo no lo voy a decir tres vainas, porque yo sé que él es sensible. Al gerente de este, que le hago una rampa para que ellos tengan derecho a subir con sus mismos otros. Hay que, tenemos que ser sensibles. Por eso es que le voy a vaticinar a ustedes, que ustedes van a ver algo que va a pasar en el mundo. Si no es el mes que viene, el otro de arriba. Hemos hecho tanto daño a los pobres. Y Dios nos va a dar un ejemplo para que aprendamos que el único gran y poderoso se llama Dios Todopoderoso, que está en el mundo entero. Si hablo inglés o alemán, diablo, yo le digo. No. Yo tengo algo aquí de César Augusto, un imprimir, que me hay que imprimirlo nada más. Sí, pero déjame ver que tengo algo aquí, no quiero quitarlo, tengo un programa de televisión. Y no quiero que se me vaya el link. Que para eso tú, y también el de horizontal, que tiene que estar, tú sabes. Ahora mismo. Sí, él se llama, él me imprimió César, Francisco Arias soy yo, pero él es César Augusto, no sé si tú lo puedes buscar por el nombre. Él me mandó la y yo vi una señora, so, como el muchacho que estaba aquí en la taquilla, ¿verdad? Y vamos a ir al mediodía a darle comida
allá. Estoy con vos, fíjate, dice la papá. Para que nosotros. Este es a mí no me importa. Hay litros grandes de eso. A mí lo que me interesa es que nosotros, los hombres, que hagamos la obra. Que hagamos la obra para Dios, no para el hombre, para gloriarse. Cuando un grupo bandido, lo que siempre pasa es para echar vaina con este pobre. Es para que incentivamos a esta sociedad, incentivamos a las instituciones, para que ese tipo, señores, tenga un sueldo con un grupo de pendejos, de ladrones, que por eso pone la ley de servicio. Para que nosotros ayudemos, señores, que a veces botamos la comida. Así que en vano, señores, estamos buscando un poquito de comida. La insensibilidad de un grupo de hijos de Satanás, que no son sensibles. Sí, sí, Augusto. Nada más cuando hay un caso. Para imprimirla, que nada más que venga para imprimirla, muchachos. Porque te viene, vamos a hablar con él ahora. Vamos a hablar, señor director. No, que él me la mandó a mí. Ya estamos ahí. Pancho. Aló. Pancho. Sí, sí, ábreme, por favor. Sí. Pancho. Aló, les escucho. Hermano, les escucho, estoy en la calle, pero le escucho bien. ¿Cómo está la estrella que está al lado mío? Tú estás para el mundo. Hermano, un placer. El mundo, hasta en África te están bien. Quiero, hermano, primeramente felicitarte tu iniciativa y ese evento que tú vas a hacer mañana en Villa Duarte, que viene de Estados Unidos, de Pensilvania, a darle alegría a Villa Duarte. Y nosotros desde aquí, de esta tribuna, del programa Media por Mando, del canal La Caleta TV, que vamos a apoyar ese evento, quiero que te dé algunas palabras lindas y sobre todo reconocer a ese gran hombre, Augusto César Martínez, que es el que ahora mismo el presidente está ya inaugurando. Yo quiero que tú digas algunas palabras y haga una exhortación para que nos alejemos de la violencia. Los micrófonos son tuyos, hermano. Bueno, para mí, muy, muy buenas tardes a todos. Espero que tenga una buena recepción y un buen día. Para mí es un placer, Armando Feli, hablar con usted y estar en su programa. Para mí es un placer ver a esas dos bellas damas al lado de usted también, Clara. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado siempre tener la iniciativa, no solamente como comunicador, no solamente por mi barrio donde yo nací, sino como artista. Para mí es un honor y un privilegio, quizás hasta dar mi vida por mi barrio y por mi país. Yo te felicito a ti por esto. Yo no tengo ninguna iniciativa, vamos a decirlo así, si no tengo la seguridad y el dolor que tengo de llevar esto por dentro y de seguir hacia adelante y de ayudar a los demás. Por otro lado, ahí tengo unos temas muy nuevos de la producción que viene ahora. Pero hablando en el acto social tuyo, te quiero felicitar por este programa. Gracias. Y sabes que tiene un amigo, solamente de mucho tiempo. Gracias, hermano, lo sé. Sino que no estoy reconociendo, porque a veces tú reconoces mucho a las personas y nadie reconoce a uno. Solamente Dios reconoce el trabajo que hacemos. Gracias. Yo te felicito a ti, a la iniciativa de Villa Duarte, del Club Pueblo Nuevo, y que tenemos que hacer muchas cosas juntos de ahora en adelante. De ahora en adelante siempre hay un momento que nos llega y que para nosotros no es que estamos rezagados, sino que necesitamos como este empuje, como tú lo estás haciendo a través de este programa, que lo estamos viendo muchas personas. Gracias. Y te exhorto a esto, si tiene alguna pregunta para mí, bueno, no tengo palabras para... Bueno, no tengo palabras. Este programa es tuyo, somos tuyos, hermano, gracias, usted es un hombre de unos valores extraordinarios, siempre mi admiración, respeto a lo que hace, tú eres un hombre humilde que hace cosas positivas por los que necesitan, estaré de maestro de ceremonia en ese evento, gracias a Dios,
no pude estar en la del presidente porque tenía un compromiso con estos señores. Y para mí esto tiene un valor muy especial, sobre todo cuando el hombre da la palabra. Así que estuvimos invitados por allá. Pero compartimos un poquito, hermano, por ahí. Dime un hasta luego a todos los seguidores del programa El Medio con Armando. Al lado de estas dos distinguidas damas, dos damas especiales que hacen aporte como tú para la comunidad del mundo, para todos los pueblos del mundo. Así que dime hasta luego. Ahorita vamos a tener el cumpleaños Facenda ya, que va a haber un show artístico de primera. Excelente. Invitándole a todos a esta gran actividad que tendremos mañana y diciendo no un hasta luego, sino un presente para todos. Bueno, te quiero, hermano. Gracias por la oportunidad, gracias por la oportunidad. Bueno, ahí estuvimos con ese músico, merenguero, cantante, que viene a hacer una actividad para darle alegría, para que buscamos la forma de luchar. Así que bendiciones, Dios los bendiga. Sayonara. Aplausos para tu hermano. Bendiciones. Vámonos, vámonos corte, vamos con lo de la policía para con lo de él. Saludos a todos mis amigos, te invito a sintonizar este espacio televisivo Al Mediodía con Armando. Recuerda que es un programa al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Al Mediodía con Armando, un programa televisivo que tú no te puedes perder. Recuerda, Al Mediodía con Armando. A toda la gente de esta zona y parte del mundo, desearle muchos éxitos a mi amigo Armando Félix. Yo sé que Armando tiene mucho que dar y aprovechar este programa Fortaleza TV da Al Mediodía con Armando. Me parece que la población también debe apoyarlo, porque Armando es un hombre visionario, un hombre que tiene muchísimas condiciones, muchísimas ideas innovadoras, creativas. Todo eso hay que aprovecharlo a beneficio, sobre todo de Boca Chica, que es de donde se está produciendo este importante programa, Al Mediodía con Armando, a través de La Caleta TV, el canal moderno. ¡Felicidades, Armando! ¿Qué tal toda mi gente del público lindo? Soy Carlos Silver. Señores, ahí está en La Caleta TV, el programa Al Mediodía con Armando. Armando Félix, lo máximo. Ese hombre está versado de todo: conocimiento, justicia. Es un hombre del pueblo, es un hombre marca país. Al igual que nuestro heredero se rinde. Los cito a todos, por favor, a estar con Armando, Al Mediodía con Armando, y compartir ese programa tan maravilloso que tiene ahora, de contenido siempre como lo tiene él, de apoyo social y del arte, la cultura, y apoyo también al talento. Carlos Silver, Armando, estoy contigo. ¿Qué tal, mi gente? Soy Lenzi Moreno, cantante, y te invito a que mantenga la sintonía con Caleta TV. Ahí está Armando Félix comandando. Bendiciones mil. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible. Nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. Por años, los dominicanos exigimos una frontera segura, controlada, con normas claras y que nos brindara paz, tranquilidad e integridad. Empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos, sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial. En DP World abrimos puertas a través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro. Trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible. Nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. La gran parada.
Parada Dominicana del Bronx. En la celebración de su 33 aniversario, te invitan el domingo 31 de julio a partir de las 11 de la mañana a desfilar por todo lo ancho de la avenida Gran Concord con la participación del Chaval y Hochi Santos como los reyes. Bueno, señora, vamos a hablar, Judy, de la labor que está haciendo la llegada de mi amigo el general Eddie Pérez, amigo mío de Facenda. Me dijo que lo felicitó. Yo felicité a mi amigo José y le puedo dar una sorpresa. Y yo quiero felicitarle que él llegó a un hombre que tiene apertura, aparte de los oficiales que están aquí, como el director del distrito también, Cleto, mi hermano y amigo López, que está aquí, mi amigo López. Y entre otros oficiales que tenemos aquí, muy buenos, por cierto, que están dando respuesta. A mí lo que me gusta es que están agarrando los oídos delincuentes. A mí no me hable de vaina. Y está indignado porque al mundo no le han hecho nada. No le han hecho nada. Y quiero felicitar a las autoridades, al fiscal que hablé con él, a la procuradora, a la mujer que cometió, que debieran de darle una condecoración. A esa señora que hay que soltar. Como ellos son peligrosos los delincuentes, vamos a llevar una casa de acogida por ahí, porque ellos fueron a buscar a los muertos, son delincuentes. Y yo creo la pena de muerte, Dios que me perdone. Porque cuando asesinaron a un ser humano, quitarle lo de él, matar como mataron uno en la 25 de febrero anoche, y entró para su casa, es indignante. Hay que darle la pena de muerte a esos delincuentes. Y todo el que está esa vez en un bandido como el que permite hacer ese tipo de cosas, dañar la vida de un ser humano, señores. Eso es indignante. Todo aquel que tenga familia, tú sabes lo que tú estás trabajando, abusando de la mujer. ¿Qué tú dices de eso, Judith? Bueno, mi humilde opinión es la siguiente. Habla duro, no tenga miedo. Yo nunca tengo miedo, menos al lado de mi amigo Armando. Me gustó. Me gustó. Yo tengo la teoría y la siguiente. Que no entiendo dónde están los derechos humanos para defender ese tipo de casos. Si fueron delincuentes, si hubiera sido lo opuesto, los derechos humanos estuvieran defendiéndolo. Entonces yo entiendo que los derechos que hay aquí son derechos al delincuente, no a la persona seria que labora, que trabaja. Porque está trabajando, tú sabes lo que mira qué pasa. Pues mira qué pasa, tú sabes lo que usted está trabajando. Y a veces no, mira cómo ese joven, que por respeto no voy a pasar la imagen. Un hombre, un muchacho joven anoche, me llamaron jefe, para quitarle su motor, señores. Un ser humano, con familia. Mira cómo mataron a un policía ahí. ¿Eh? ¿Tú crees que es posible, señores, esa cosa? Eso es indignante. Digo, al que se respete. Pero quiero felicitarle, ¿verdad? Mándame una imagen ahí de lo que están haciendo los policías aquí dando respuesta con mi amigo el teniente coronel López. López, llámame. No sea cojo, llámame. Bueno, yo de manera. Está pegado López conmigo, amigo mío. Y amigo también. Una estrella. Es un gran oficial y un hombre íntegro, López. Yo de manera personal quiero felicitar al coronel Maldonado. Ese hombre llegó aquí rompiendo punto de droga. Ay, me gustó. Había unos casos que estaban pendientes de unos vehículos que andaban atracando. Ese hombre llegó aquí y eso se resolvió. Maldonado está pegado porque Judith está hablando y que apoya a Maldonado. Pero quiero que sepa. Está haciendo una buena labor. Quiero felicitar a mi amigo, el general Eddie Pérez. Una foto de Eddie Pérez ahí, mi amigo, y de Facenda y de Judith. Ese hombre lo mandó el general Ten como la lámpara de Diógenes, buscado. Porque algunos que querían venir era para negociar con delincuentes. Hace 10 jefes de la policía de este lado. Y gracias a mi amigo Ten, que buscó al general Eddie Pérez. Ese es investigador. ¿Tú crees que es una venita de esos generales que han llegado siendo generales, abriendo puertas y malpiolando? Es un general. El general que tenemos aquí es general de verdad. Eso no ha llegado malpiolando a nadie ni cargándole paletín a pelotero. Es un general de verdad, Eddie Pérez. Amigo mío de Facenda y de Judith. Bueno, ok, adiós, claro, pues. Claro que sí. La verdad es que ese señor no tiene ni siquiera un mes aquí. Ay, ya no, está poniendo a todo el mundo a raya. Lo único que hay que cambiar a los coroneles, a él le dije. No, hablé con él primero, no hablé con mi amigo. Hay que cambiar algunos coroneles ahí de pacotillo, no sirven para nada. Está confabulado. El de Andrés, que cambie esa vaina. Cámbiame el de Andrés, no sirve para nada. Es así que hay que hablar. Y el general lo sabe. El de Andrés, ahora voy a hablar yo con el general Eddie ahora mismo. Cámbiame, porque yo estoy en la reelección del presidente Luis Abinader y del jefe de la policía, porque es el general y coronel que están conspirando contra el tenis. Tengo mi amigo. Para que estemos claros, se entiende que lo defienda, coño. Para que estemos claros. Vea, Carlos Andrés, que lo cambien, hombre. Eso. Claro que sí.
La verdad que es, nosotros somos muy mezquinos, porque cuando ellos están trabajando, comenzamos a decir, bueno, que están parando todos los ciudadanos, señores, aquí en este país, no, tú no tienes un letrero que diga yo soy serio y tú eres delincuente. Correcto. Y la persona que tú crees que es seria es un delincuente. Aprobado. Señores, por favor, por allá, por los estudios, hay un grupo de gente. Vámonos a unos saludos comerciales que vamos a entrar con un invitado especial que tenemos para hablar de muchas cosas importantes. Así que, señor director, por favor, vámonos a unos saluditos. Vamos con una empresa que hace tantos aportes aquí a Boca Chica y al país. Así que tiene que ser la misma empresa. Aportarse lo que están haciendo mis amigos que están ahí mismo en el muelle. Bendiciones, señores. Saludos a tal mis amigos, te invito a sintonizar este espacio televisivo al mediodía con Armando. Recuerda que es un programa al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Al mediodía con Armando, un programa televisivo que tú no te puedes perder. Recuerda, al mediodía con Armando. Saludos a toda la gente de esta zona y parte del mundo. Desearle muchos éxitos a mi amigo Armando Félix. Yo sé que Armando tiene mucho que dar. Y aprovechar este programa, Fortaleza TV, da al mediodía con Armando. Me parece que la población también debe apoyarlo. Porque Armando es un hombre visionario, un hombre que tiene muchísimas condiciones, muchísimas ideas innovadoras, creativas. Todo eso hay que aprovecharlo a beneficio, sobre todo de Boca Chica, que es de donde se está produciendo. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible. Nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. La gran parada dominicana del Bronx, en la celebración de su 33 aniversario, te invitan el domingo 31 de julio a partir de las 11 de la mañana a desfilar por todo lo ancho de la avenida Gran Concord, con la participación del Chaval y Hochi Santos como los... Bueno, señores, estamos aquí con una destacada figura, Joel. ¿Cómo tú estás? Al lado de Judía, amigo de Judía, amigo mi hermano mío. Estamos aquí un hombre que hace mucho aporte a lo que es la belleza nacional e internacional. Ahí entro yo. Sí, internacional. De verdad, quiero felicitar por los aportes que hace por muchos jóvenes, muchas oportunidades que le da Joel, un hombre creativo. Persona de fuste, amigo de Judith, tiene un tipo de estrella. Háblame del evento que tú tienes, un evento que es una comidilla, todo el mundo. Papá, yo quiero conocer a Joel. Tráeme Joel. El placer es mío de estar aquí. Tú estás en el canal Modelo, la Caleta TV, y el programa que el toque de crear Armando Félix. Al mediodía, como este chilete, hombre. Muy bien, pues me honra estar aquí. Ven, Belleza Marina es el proyecto. Belleza Marina República Dominicana llega a su quinta edición, ya lleva 5 años realizándose. Es un certamen de belleza el cual trabaja los valores, la cultura y el altruismo, solamente la belleza. O sea, un complemento, yo que conozco, yo cuando fui presidente de Bucaba, fui jurado de varios certámenes internacionales, por eso estoy muy, muy ligado al mundo. A ese mundo, que es un mundo bonito, que debiéramos de buscar hacer más cultura en los diferentes barrios. Realmente nuestro certamen es totalmente diferente a muchos, porque no solamente nos enfocamos en la belleza de la mujer, también nos enfocamos en las labores sociales, limpieza de costas, porque va de la mano con nuestro nombre, Belleza Marina. Siempre estamos en la limpieza de costas en conjunto con la Fundación Vida Azul. Hacemos limpieza de costas. Y bueno, este año, de la mano de mi amiga Judith Canela, pues vamos a traer el evento a Boca Chica. Es un evento nacional donde hay chicas de diferentes provincias. Gracias a Dios, pues tenemos la candidata de Boca Chica. Y vamos a traer un magno evento para el mes de agosto,
donde vamos a celebrar la quinta edición y vamos a seleccionar a las ganadoras, que van a ser tres: una reina juvenil, que es latín, la petite de estatura pequeña, y la Miss. Estas tres van a competir en Belleza Marina Internacional, que será en octubre. Este sí se va a hacer en Punta Cana, porque obviamente hay que buscar una estructura más grande y eso. Pero vamos a hacer el nacional aquí y esperamos pues contar con el apoyo de todas esas personas que nos están viendo, empresarios, amigos de la prensa, a que nos apoyen, porque es primera vez que venimos a Boca Chica con el evento. Bueno, primeramente permíteme decirte que estamos ahora, somos creo que el número uno, como televisión. Nosotros apoyamos lo que era el evento más que tuvimos de la mano de Judith, que es una persona que queremos y respetamos, que es parte nuestra. Aquí tiene 20 y pico de canales de cable ahora. No en el país entero tú puedes buscar, que no todo canal de televisión tradicional tiene ni siquiera 10. Gracias a Dios, eso está en la orden. Yo creo que es un evento muy importante. El turismo debe apoyar, porque si hablamos de una playa como es Boca Chica, la mejor playa del mundo, tenemos que incentivar con cuestiones culturales. No que se venda la vaina, la prostitución y esa de grasa. Es eso, que Boca Chica está lleno de gente de muchos valores. Boca Chica está lleno, y los que vienen a esa vagabundería son dos o tres bandidos que no son ni siquiera de Boca Chica. Boca Chica, oye, perdona que te interrumpa, yo disculpa. Boca Chica está constituida por hombres y mujeres honorables, señores. Honorables. Lo que han venido a hacer diabluras para que son bandidos, que no son ni de aquí, que yo mismo me voy a nombrar mejor para deportar. Pero esa es una cosa también, que hay muchas personas así, en esa calidad que tú dices, pero tienen que emigrar porque no le damos la oportunidad en el municipio. Entonces, con esos eventos así, como el que yo le está trayendo, le devuelve la vida a la chica, hace un aporte. Claro, es lo que te estoy hablando, yo digo, o sea, es un aporte importantísimo de que se venda, mira, se está haciendo este evento y darle la cobertura. La cobertura, no con dos o tres babosos de varios jugadores, es con varios que usted sepa que lleguen. Porque hay una gente que lamentablemente, con todo el respeto que me merece, muchos que se han enganchado a esta cuestión, a la comunicación, usted lo ve con carne una cosa y nada. Y es madre, y lo ve 10 gente. Es una cuestión que el país, el mundo, venda. Mira, cuando iniciamos, y perdón que te interrumpa, cuando iniciamos el proyecto en Facenda, yo estaba en el canal. Un canal hermano, cuál es, agradezco a mucha gente que está ahí. Y luego decía, yo soy una figura que tengo todo en tal sitio, tal sitio, tal sitio. Y me fui atrás con Facenda, y sin embargo Facenda es uno de los canales del país. No transmití para los canales de Estados Unidos. Aquí no hay como tres, el canal 29 me parece. Pero nosotros tenemos más de 21 canales de cable, tenemos las redes. ¿Ves? Pero va para el mundo. Tiene muchas cosas. O sea, y eso que ese señor. Todo lo que ha buscado ha sido para invertir el canal. Usted va a ver lo próximo que va a pasar aquí. Para el beneficio del pueblo, de todos de ustedes que vienen en ese momento tan lindo. Así que prosigue, hermano. No, como usted mencionó, se nos ha hecho difícil contactar al ministro de Turismo. No sé si las personas que están a su alrededor, pues, no la están poniendo en China, pero ha sido bien difícil porque aparte del nacional, está el internacional, que vienen más de 25 países. Con delegaciones que sobrepasan los 75 candidatos. Entonces, estamos hablando de que al país el concurso va a traer unas 250 personas que no conocen República Dominicana. Muy importante. Y es bueno que obviamente sienta la calidez de nuestra cultura y de nuestro ministro de Turismo. Bueno, que por favor. Yo te voy a decir cómo tú logras la cosa, como nosotros lo hemos logrado, y te voy a decir ahora. Apoyado que aspira al presidente, que yo lo admiro, lo respeto por el vínculo que tengo yo con los vicinos y él también. Es así. Pero es un hombre que aspira a presidente. Yo creo que con ese tipo de eventos, mi amigo Collado, y te lo digo una vez cuando era diputado, hay que dejar la vainita esa, la vainita. Sabor a pueblo, porque tú eres un gran ministro. Por eso Francisco Javier fue un gran ministro, porque él tenía acercamiento. Entonces, es un evento que a nivel nacional e internacional, ¿a dónde está el problema de ustedes? Que aquí tienen que aprender a cacarear, eso es una vaina. Lo mismo que tú estás hablando, con gente con lengua respetada. Eso es todo. Atención, Yaina, que Yaina es la representante de la parte este, muy amiga mía, Yaina, la conoce Yaina. Sí, pero yo te hablo, le digo tres vainas que yo resuelvo, y esa vaina ahí. Si están comparando un evento que hay que apoyar a estos jóvenes. Mira, el año pasado. Oye, ¿cómo mentir? Pues yo me inspiré, ahora me monté. Ay, que acabamos.
si no, yo te pongo la primera dama, que hay que hacer que resolver. Porque lo que ellos están haciendo, señores, y la jodida autoridad de los diputados y el senador, que yo te voy a poner en contacto con el senador, voy a llamar al asistente. Que se ponga la pila, si no, coño, que usted en contra de su mierda, coño. No es una vaina para engrandecer este municipio, para acabar con la maldita delincuencia. Vamos a incentivar a los jóvenes, a nuestras mujeres bellas, hermosas. Vamos a incentivar, porque es la falta de oportunidad. Por eso que la gente está coñetillado. Y yo defiendo al presidente Abinader, mi amigo. Vamos a llamar al senador. Yo te voy a poner ahora mismo de que salga ahí. Vamos a llamar al asistente a ver si se hagan algo. Porque eso tienen que incentivar lo que ustedes están haciendo. Y los diputados de aquí, el que no apoye eso, no voten por ellos. Otro grupo de pendejos, se meten a diputados para ganar cuarto. Un grupo de mierda que no sirve para nada. Es gente que le duela. Que le duela a los hombres y mujeres del pueblo. Es con eso que tenemos que votar. Voté en contra de esa vaina, ¿eh? Me quedan su boicot, pero no puede. Prosigamos. Realmente ha sido bien difícil el apoyo de las autoridades. Ha salido mucho fondo de personas que no tienen nada que ver con la política, entidades privadas. De mí también ha salido pues inversión para el evento. Y esto ha sido, pues, gracias a Dios, ha tenido una repercusión bastante grande. El año pasado solamente vinieron 25 candidatas. Estamos hablando que vienen tres veces más. Y contando, porque faltan países que me dicen, dame el mes de agosto para confirmarte. Dentro de los países que vienen, bueno, está Portugal, que es un país sumamente importante. Muy importante. Brasil, que es uno de los países más grandes de Latinoamérica. Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, México. Viene también, o sea, vienen muchos países, viene Guatemala. O sea, al final esto es un festival de cultura, señores. Y es bueno incentivar, pues, estos tipos de proyectos. Perdón que te interrumpa, ¿verdad, Judy? Como nos vamos a juntar, yo te voy a decir lo que hay que hacer. Que aquí lamentablemente, el nombre de Facenda, del canal, que yo puedo hablar el nombre de él, de este canal, para ese tipo de evento, nacional e internacional, usted puede contar con este canal, con nosotros, que somos los que más nos vemos en todas partes. Y cuidado, próximamente la capital, el que venga a traer carré. Nosotros vamos porque creemos en eso. Porque aquí acabamos los jóvenes de los barrios, pero no le damos oportunidad, no le damos computadora, no le damos nada, no lo incentivamos, lo despreciamos, no lo escuchamos. Aquí se ha cambiado las canchas por la jodida banca de vaina, de pelota, con una desgracia. Eso es de Satanás. Consigue yo. Bueno, este año, como decía al principio, vamos a hacer nacional aquí en Boca Chica. Todavía estamos buscando la locación donde vamos a realizarlo, porque realmente es una producción que se lleva de cierta inversión. Y obviamente creemos y confiamos en los políticos de aquí y también en los empresarios para que puedan apoyar esta bonita causa. Realmente nosotros libramos muchas chicas de las calles, nosotros las formamos en valores, cultura. Muchas chicas llegan allá crudas, que hoy, gracias a este proyecto, pues son otras en el día de hoy. Puedo contar una chica breve que conocí cuando tenía 11 años, siendo una niña, parecía un varoncito, no sabía ni siquiera hablar, no tenía postura. Ella vive en Samaná, en un campo de Samaná prometido. Y ella entró a nuestra organización y yo dije, no, esta niña tiene que ir a mi República Dominicana Universo. Ella ahora mismo tiene 16 años, pero ya ha ganado 4 coronas internacionales. Ha viajado ya 2 veces. Y actualmente ganó un evento en Puerto Rico y es la reina de ese evento internacional. Era una niña de escasos recursos, pero no está como muchas que están en la calle, está enfocada en sus estudios, en prepararse, porque yo le dije, Nicole, tú vas a ir a la República Dominicana. Bueno, señores, vamos a seguir, porque estoy emocionado. Vamos a dar unos consejos comerciales, por favor, para que sigamos hablando de un momento para mí muy importante. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad
y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. Por años, los dominicanos exigimos una frontera segura, controlada, con normas claras y que nos brindara paz, tranquilidad e integridad. Empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos, sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Y llegó el momento. El presidente que prometió el cambio está cumpliendo. Hoy inicia un gran proyecto de nación en el que llevamos meses trabajando. Un proyecto con el que tendremos mayor control, con mayor seguridad y que nos hará más eficientes. Hoy las promesas se convierten en hechos. Estamos cumpliendo con lograr una frontera segura. Próximo a las bellas costas de República Dominicana se encuentra el residencial Paseo de Jardín Oriental, ubicado en el mismo centro del Caribe, con un agradable clima tropical que lo convierte en un hermoso paraíso para las personas que buscan un espacio de seguridad para sus inversiones y un descanso total para su familia. En la parte este de Santo Domingo, existe la realidad de un sueño hecho residencial. Para más información sobre el proyecto, favor comunicarse con nuestras oficinas de ventas internacionales en República Dominicana, calle César Nicolás Benson, número 23 Cascue, teléfono 809-685-1875 y 1877, o visite nuestra página web www.vidicainmobiliaria.com. Con estas acciones contribuyes con la seguridad vial de la República Dominicana. Utiliza el paso peatonal al cruzar la vía. Si eres motociclista o ciclista, usa el casco protector al conducir. Mantén la distancia. Usa el cinturón de seguridad. Respeta el rojo del semáforo y reduce en amarillo. No ocupes el paso peatonal. Conduce con ambas manos al volante y no uses el celular. Respeta los... Saludos a todos mis amigos, les invito a sintonizar este espacio televisivo al mediodía con Armando. Recuerda que es un programa al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Al mediodía con Armando, un programa televisivo que tú no te puedes perder. Recuerda, al mediodía con Armando. Saludos a toda la gente de esta zona y parte del mundo. Desearle muchos éxitos a mi amigo Armando Félix. Yo sé que Armando tiene mucho que dar. Y aprovechar este programa, Fortaleza TV, da al mediodía con Armando. Me parece que la población también debe apoyarlo. Porque Armando es un hombre visionario, un hombre que tiene muchísimas condiciones, muchísimas ideas innovadoras, creativas. Todo eso hay que aprovecharlo en beneficio, sobre todo de Boca Chica, que es de donde se está produciendo este importante programa, al mediodía con Armando, a través de La Caleta TV. El canal moderno. ¡Felicidades, Armando! ¿Qué tal toda mi gente, mi público lindo? Soy Carlos Silver. Señores, ahí está en La Caleta TV, el programa al medio. Bueno, señores, pero quiero felicitar a un oficial, un momentico,
A Ramírez está haciendo una labor. Todo eso de ladrones de esos celulares, ya Ramírez de una vez. Yo no sé cómo ese hombre tiene tanta capacidad y tanta inteligencia para agarrar a los viejos delincuentes con sus celulares. Ese joven hay que valorarlo. Ese es un oficial y yo me siento orgulloso de que esté acompañando a esta importante institución que es nuestra Policía Nacional. Ramírez es un oficial del DICRIM, mi amigo Cleto, que está ahí, mi hermano Cleto, un hombre íntegro. Pero pues, Cleto, tenemos que ver un muchachito. Claro, mi amigo, ese es mi hermano. Yo soy amigo de Cleto en los momentos difíciles, porque en los momentos difíciles mucho le di la espalda a él. Yo estaba ahí con él. Yo fui a hablar con él. Amigo, así que yo soy amigo de Cleto. El, amigo de la el único que se equivocó para hacerle daño a ese policía fue Fred el Bello. Ese que ni Satanás lo acepta en el infierno. Al general Fred el Bello. Ni Satanás lo acepta en el infierno. Fue haciéndolo con todo en la casa. A Fred el Bello. Policía tiene grandes oficiales, ese general que llegó a ese comandante de la preventiva, entonces qué trabajo, yo veo eso operándole duro. Había puntos de droga que los policías le pasaban, o los oficiales, que son de policía, y le pasaban de largo y volteaban la cara. Y cuando volteaban la cara se paraban a tres esquinas, ya le mandaban un sobre, y después de que quedó había punto. Así que yo le estaba, hay que chanchar, Joel. Claro. Bueno, Joel, yo creo que es un evento tan importante como el que tú estás haciendo. Lo que pasa es que tú no sabías cacarearlo. Hay que cacarearlo como es. Y después que hagamos una vaina, que invitemos a la sociedad, todo un grupo de alcahuetes y lambones, a eso le vendemos la boleta a 10.000. A los blitzes atrás. Claro. Pues si tú no me apoyas. Después no querés venir a ponerte de la foto. Vamos a ver cómo ella aprende. Eso es lo que hace la gente. Realmente esperamos el apoyo de toda la gente del municipio de Boca Chica, porque el evento es un evento nacional, bueno, y repito, y por primera vez lo vamos a traer aquí. Bueno, yo lo que te voy a hablar claro, yo te voy a ayudar, yo soy un hombre claro. Ahorita lo hablamos. Yo te voy a ayudar para que tú pongas tu vaina, pero tú sabes que yo uso un perfume muy caro, zapatos caros, tengo un fan club y estoy en el canal más importante, La Caleta TV, en el programa que es El Toque de Queda, con el hombre más lindo. No hay más hermoso que yo. Yo de verdad. Hay una mujer que hoy una mujer me llama una mujer y yo digo, amor, ¿cuánto te tienes ahí? 12.000. Mira, igualada. Él es 25 para allá. Yo soy el primo para senda, coño. Claro, es una mujer. Después que mi mamá me crió en el campo con leche de vaca. Dice que quieren ordeñarme como, no, si no. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo ustedes? Sí, claro, pero dice que ha disfrutado. Es un hombre prohibido. Puede hablar duro con el hijo mío, el sobrino para hacerle. Claro. Pero yo de verdad también quiero felicitar a Joel por esa iniciativa que ha tomado nuestro municipio para hacer ese tipo de actividad. Que nosotros nos da un plus. Lo que pasa es que nosotros no queremos darle la oportunidad, ya que la gente de aquí no quiere como arrancar a ese tipo de cosas. Tenemos que dar el paso a los que vienen a apoyar Boca Chica. Oye, como el señor Ventura, el que venga atrás, que rey, nombre del gran poder de Dios, porque el que entra aquí es un canal de Dios, esto no es de Facenda, esto es de Dios, que Facenda es lo que es administrador de este canal, esto es de Dios, todo el que venga aquí tiene la bendición de Dios, y en nombre de Dios, esto va a ser un evento, tú vas a ver lo que es la bendición de Dios, aquí el que viene, gracias a Dios, porque Facenda es un hombre de sueño. Facenda es como ese hijo mío que está ahí. Yo que tal vez la persona más llegada y más confianza a nivel interno. Es un hombre con sueño. Mira, pues yo veo con pocos seres humanos que se preocupan en que Boca Chica es esto, que Boca Chica lo demás lo tengo buscando cuarto. No, pero escúchame que te interrumpa. Un hombre de sueño, un hombre visionario. No, tú me entiendes. O sea, un hombre que tiene grandes sueños. Y los sueños de Facenda, que tal vez la persona que después de Dios lo ve conmigo, es un hombre para hacer cosas beneficiosas para la comunidad. La demás es para robárselo y para buscar cuarto, ¿eh? Estamos de acuerdo. ¿Tú quieres que yo lo diga? Lo digo así. No quería tocar ese tema, pero ya que tú hiciste. Bueno, por si acaso. Señores, quiero felicitar a Ramón Emilio, que le tiene el cumpleaños. Me dijeron que tenía como 3 gol para Facenda. No, yo estoy compuesto contigo, Ramírez. Mira, esa es una laja cara. Sí. Esa. Yo estaba triste cuando la veía llegar. Dijo que venga rápido.
Aquí tengo a Judy, yo la admiro, la respeto, porque es una sí, mujer. Es igual que Malen. No, una estrella. La voy a llamar, por cierto, a ella. La vez donde anda Marlin. Señores, de verdad, es otra dama, Marlin. Bueno, una mujer que yo quiero mucho. Que toda la obra que llevo para los niños pobres, Marlin, el primer aporte económico. Ahora en diciembre me pillé con Marlin. Déjeme decirle al país esto. Marlin, ni que te voy a dar cuarto, tú no quedas más cuarto. Coño, cómpreme pollo y cómpreme cerdo. Y puso a mi comadre Jean a comprarme la vaina. Porque yo quería que ella me lo comprara. Por eso es tu vehículo será. No, yo no lo monté. Entonces, y Jim el pobre, que se lo agradezco, fue a comprar pollo y para ir por una actividad que hemos pasado. Un corazón generoso. Sí, una estrella. Yo le tengo respeto. Uno de los tipos más nobles que yo conozco, Jim. Que con madre mía, ¿no es cierto? Sí, pero no. Pero Jim. El único que lo puede ser, soy yo. El único. Y comadre, pero es un ser humano maravilloso. He visto pocos seres humanos con una nobleza como ese joven, como Jim. A Ramón Emilio, que lo quiero, tengo que tenerlo obligado. Y a otro más, a alguno que yo le he sacado los pies. A Carolina le saqué, porque a mí lo que no me gusta es que me lo mentí. Yo lo digo, a la gente no le gusta, me dio con un micrófono. ¿Con qué va a salir el hombre? Quítale el micrófono. No, hombre, dímelo, ¿qué no? Yo soy guapo. ¿Qué me loco, capitán? Pero nadie se mete conmigo. Es el camino que me gusta lo que tú. Es una, Carolina es una persona noble, buena, porque se le mete unos chis, unos vainas. Y lo que hace es que la usen, porque es una mujer noble, buena. Muy buena. Yo la love you, te love you. Yo la respeto mucho. No, yo la quiero mucho, pero es un pleito entre ella y yo, ni la más y se me. No, yo eso no toco su tema. No toco ese tema. Es otra tecla diferente. No la toque. De verdad, y como yo dije, es una muchacha noble, buena, siempre. Una persona que tú la ves en cosas buenas vibras. Por eso tú vas a tener un éxito que vamos a tener en nombre de Dios y te tenemos que hablar, tú y yo, claro. Claro. Aunque tú ves lo que se llama tener éxito, igual es tic y toda la vaina. Y es un evento bonito como ese, hermano. Porque aquí, yo aprendí, yo di, que cuando la persona está bajo perfil, que esta vaina uno tiene que darle la mano. Claro. Cuando llegue yo a disfrutar el pastel, pues si no me das el veneno. Claro. Claro. Le echamos el jabón al santo. Claro. Yo dije, vamos a seguir hablando del otro evento de que tú vas a tener ahora para octubre. Bueno, el Hogaristín, que me gusta, ¿y cuánto? tenemos varios eventos en carpeta. Primeramente tenemos el maratón, que se va a realizar ahora el 28. No creo que la fecha exacta, lo voy a poner próximamente. Pero próximamente. Pero eso va a ser como más o menos un mes y medio. Finales de agosto. Exacto, finales de agosto. Tenemos también el evento que estamos organizando, que va a ser como parecido al Boca Chica Beer Fest, pero va a ser ahora como un poquito más amplio. Romo. Vamos a tener gastronomía. Vamos a tener whisky de diferentes casas licoreras, el ron también, y la cerveza que no puede faltar. Claro. Entonces, eso lo estamos organizando. Mi hermano aquí va a ser parte de ese proyecto. Bueno, que en todos los proyectos que yo estoy. Sí, pero vamos, poca gente, porque era un guaristín que tenemos que buscar. Tú no vas a estar cansado tampoco. No, vamos a transmitirlo en vivo, le vamos a sacar con Facenda. Yo el 50% de lo que él cobra una transmisión, le damos el 50%. Eso yo ahora con Facenda. Claro. Pues para transmitir para que el mundo lo vea. Un evento tan lindo como el que tú haces. Uh-huh. Tú no vas a estar tacaño, de qué vaina. No, yo soy una mujer tacaña. No, tú no eres tacaña. Ah. La que está caña es Carolina. Ay, Dios mío. Carolina. Carolina, llame ese hombre porque me. No, no, la que me allanta. Dice que yo te amo y te quiero. Que te amo. Yo voy a comer el ticket que yo vi. Carolina, llama Armando. Nos divorciamos y yo ya. No, me gusta que Carolina te quiera. ¿Qué me quieres de qué? ¿Me quieres tú que al nombre tuyo puedo pedir ahora? Creo que tú me estás hablando de querer. A mí no me estás hablando que me quiere. Y yo, él, que no me mira, mira, yo no tengo nada que ver con eso. Yo ayer fui a comer a un sitio y dije, bueno, Judy paga, espera que ella venga. No, claro. Y normal, me sirvieron mi comida normal. Ah, no, pero Judy, yo sé. Mira, pero de verdad. Yo di a las 4 y para. Pero de verdad. No llegué. Algunas ideas en torno a eso, pero le va a. Es una próxima reunión que esté haciendo, para que un hombre que tiene muchas ideas buenas, para que esto sea un proyecto de verdad, que es un hombre con relaciones y es un evento bueno. Porque es un evento que nosotros, donde incentivamos a nuestras mujeres, porque aquí no hay motivación de nada, pero se mete más prostituta. Claro, se mete más prostituta. Claro, y buscaba una serie de cosas. Yo te aseguro que en nombre de Dios, tú llegaste al canal de Dios, te requiere que Facenda aquí no tiene nada. Facenda Menita no viene de Dios, hermana. ¿Qué no tiene nada? Amén. Es tu canal del gran poder de Dios.
Y para cerrar el año, Judith y yo tenemos otra actividad que no la mencionó, que es un tour que tenemos para Bogotá, Colombia, con el favor de Dios, esperando que nos, obviamente nos apoyen. Va a ser más o menos del 7 al 11 o al 13 de diciembre, antes de las festividades, para que la gente, pues, que haya cobrado su doble, que tenga su regalía, pues puedan disfrutar de ello. De la hermosa ciudad de Bogotá, en Colombia. Muy linda, y las mujeres son hermosas. Claro. Yo fui a Colombia, a Cali, señores. Y yo no salí casado porque se me acabó el dinero. Pero cuántas mujeres hago, yo recibí el piropo también allá. Pero tú, que tenemos un proyecto, para que tú, que tenemos, tengo tantas cosas. Las mujeres, oye, te sigue. Ayer tengo una amiga mía que es gobernadora allá en Colombia. Oye, que jefa en Colombia. Yo fui a Colombia cuando yo vi a todas estas mujeres, eso fue como en Cuba. Me conseguí una novia. En el hospital que el malecón se parece, vio que el malecón de Cuba tiene una cera así. Mm-hmm. Cuando yo llego, que me agarran, le dije, crean que la mujer es jinetera, denme la identidad de la cédula. Porque le preguntan la identidad, tienen que andar a la mujer allí, te meten tres meses para allá presa. Y cuando yo una vez yo vi como esa cotorra que yo tenía, sentado, yo me quedé en la habitación de Al Capone. Cuando voy, que están, el tipo me para. Yo era amigo de doña Vilma Espín, que tenía una tarjeta, que era la primera dama de Cuba. Cuando iba a bajar ese tipo al capital, le dije, mire, yo he venido, el presidente Fidel Castro se ha quedado chiquito con lo que me dijo, esto es un paraíso, ni dominicana. Se paró así, porque le estaban pidiendo la identidad a la muchacha. Uh-huh. Me levanté yo una novia de una vez ahí, tiré, y nos hallaba como decir Cuba Libre. Y yo le dije al tipo, le dije, mira, ahí en mi país se le echa ron, refresco, limón, y el tipo me decía, pero qué bebida es esa. Sí, pero eso tiene un nombre. ¿Cómo le dicen ustedes aquí? Porque allá por 10 hay 8 espías. Claro. Y dice, no, soy Cuba Libre. Digo, eso mismo tipo. Ya, vale, vaya. De esa cosa. Sí. Que tú vayas ahí. No, porque allá le dicen, había tenido una letra que resolver. Allá le dicen a los negocios grandes de bailan precioso. Cabaret. Uh-huh. Yo le hice un cabaret en Cuba. Yo me quería que venga el cabaret con tantas mujeres lindas. Señores, vayan a ese evento también, muy lindo. Vámonos, un saludito comercial, que estoy inspirado, señores. El cumpleaños de Facenda, que Ramón Emilio se va a votar. No, va a brindarle Ramón Emilio a Facenda, me dijo él, una caja de ron. No, de whisky, espérate. Yo dije que eran tres gols que yo iba a ver. No, espérate. Lo que yo voy a llevar unos tenis, por si acaso, Facenda, tengo que estar aquí. Bendición de Ramón, ahorita con muchos artistas que van a estar por allá. Vamos a cantar. Ahí van a ver Anto del Río, recordando Anto del Río, lo van a ver en vivo. A todas las mujeres de ahí, de ese negocio que vamos por allá, no quiero mujeres que la cartera 25 mil pesos en adelante. Vámonos con saluditos comerciales, Judy. Saludos a tal, mis amigos. Te invito a sintonizar este espacio televisivo al mediodía con Armando. Recuerda que es un programa al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Al mediodía con Armando, un programa televisivo que tú no te puedes perder. Recuerda, al mediodía con Armando. Saludos a toda la gente de esta zona y parte del mundo. Desearle muchos éxitos a mi amigo Armando Félix. Yo sé que Armando tiene mucho que dar. Y aprovechar este programa, Fortaleza TV, da al mediodía con Armando. Me parece que la población también debe apoyarlo. Porque Armando es un hombre visionario, un hombre que tiene muchísimas condiciones, muchísimas ideas innovadoras, creativas. Y todo eso hay que aprovecharlo a beneficio, sobre todo de Boca Chica, que es de donde se está produciendo este importante programa, al mediodía con Armando, a través de La Caleta TV. El canal moderno. ¡Felicidades, Armando! ¿Qué tal toda mi gente del público lindo? Soy Carlos Silver. Señores, ahí está en La Caleta TV el programa Al Mediodía con Armando. Armando Félix, lo máximo. Ese hombre está versado de todo. Conocimiento, justicia, es un hombre del pueblo, es un hombre marca país. Al igual que nuestro heredero se rinde. Los insto a todos, por favor, a estar con Armando, Al Mediodía con Armando, y compartir ese programa tan maravilloso que tiene ahora, de contenido siempre como lo tiene él, de apoyo social y del arte, de la cultura, y apoyo también al talento. Carlos Silver. Armando, estoy contigo. ¿Qué tal, mi gente? Soy Lenzy Moreno, cantante, y te invito a que mantenga la sintonía. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro,
Trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. La gran parada dominicana del Bronx, en celebración de su 33 aniversario, te invita el domingo 31 de julio, a partir de las 11 de la mañana, a desfilar por todo lo ancho de la avenida Grand Concourse, con la participación de Jochi Santos, como el rey, padrino internacional Johnny Vázquez, padrino de honor George Internacional, como padrino Harold Díaz, madrina Mayerlin Rosario, mariscal internacional Manuel Pozo Perelló, presidente ejecutivo de Indubán, el cónsul general de New York, Eligio Jaque, gran mariscal de honor, Mía Cepeda, madrina de honor, quien estará en la carroza del restaurante campesino dominicano, en memoria de Charles Canaan, de Salcedo Cargo Express, José Díaz, presidente de 7 sucursales de K-Food, como padrino de honor, además la participación en vivo de los artistas Henry Castro, G.O. Music, el gran Alcover, Chino Aguacate, César Santi, como padrino de honor, Masa y la Big Bang, en la transmisión en vivo, estará el elenco de Telemicro Internacional Digital 15, y de los dueños del circo, como padrino de honor, Enrique Crespo y el elenco, Verónica Batista, Paola Cristal y la Pitonisa. Y como invitado de honor, Domingo Bautista y el elenco de Super Meridiano Canal 33. La participación del artista Mozart La Para en la carroza del Super Meridiano. César Romero, TV Quisqueya. El elenco de Pasaporte Dominicano, TV de Rafael Mota Paulino. La Caleta, Canal 1096 de Optimum, María Esquea, Suprema TV. Estará transmitiendo durante la parada Telenor, el Diario TV, Canal 43 de San Pedro de Macorís, Televictoria, Canal América, 1014 de Optimum, Super Canal Caribe 33 de San Pedro de Macorís, Tele Radio Norte HD, Tele Unión Internacional, Canal 16 y Tele Millennium Visión Sin Límite, Canal 36, Rosas Pharmacy y el municipio de La Victoria. Invitados especiales, cualquier organización cultural, deportiva, religiosa, política y compañía que estén interesados, reserven su espacio llamando al 347-515-4120, al 929-374-7986 y al 718-993-4463. Una producción de Felipe Febles, fundador y director ejecutivo. Por años, los dominicanos exigimos una frontera segura, controlada, con normas claras y que nos brindara paz, tranquilidad e integridad. Empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos, sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Y llegó el momento. El presidente que prometió el cambio está cumpliendo. Hoy inicia un gran proyecto de nación en el que llevamos meses trabajando. Un proyecto con el que tendremos mayor control, con mayor seguridad y que nos hará más eficientes. Hoy las promesas se convierten en hechos. Estamos cumpliendo con lograr una frontera segura. Próximo a las bellas costas de República Dominicana se encuentra el residencial Paseo de Jardín Oriental, ubicado en el mismo centro del Caribe, con un agradable clima tropical que lo convierte en un hermoso paraíso para las personas que buscan un espacio de seguridad para sus inversiones y un descanso total para su familia. En la parte este de Santo Domingo existe la realidad de un sueño hecho residencial. Para más información sobre el proyecto, favor comunicarse con nuestras oficinas de ventas internacionales en República Dominicana, calle César Nicolás Benson, número 23 Cascue, teléfono 809-685-1875 y 1877, o visite nuestra página web www.vidicainmobiliaria.com.
Con estas acciones contribuyes con la seguridad vial de la República Dominicana. Utiliza el paso peatonal al cruzar la vía. Si eres motociclista o ciclista, usa el casco protector al conducir. Mantén la distancia. Usa el cinturón de seguridad. Respeta el rojo del semáforo y reduce en amarillo. No ocupes el paso peatonal. Conduce con ambas manos al volante y no uses el celular. Respeta los límites de velocidad y no conduzcas bajo los efectos del alcohol. Intrant, cambiando la forma en que nos movemos. Saludos a todos mis amigos, les invito a sintonizar este espacio televisivo al mediodía con Armando. Recuerda que es un programa al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Al mediodía con Armando, un programa televisivo que tú no te puedes perder. Recuerda, al mediodía con Armando. Saludos a toda la gente de esta zona y parte del mundo. Desearle muchos éxitos a mi amigo Armando Félix. Yo sé que Armando tiene mucho que dar. Y aprovechar este programa, Fortaleza TV, que da al mediodía con Armando, me parece que la población también debe apoyarlo. Porque Armando es un hombre visionario, un hombre que tiene muchísimas condiciones, muchísimas ideas innovadoras, creativas. Todo eso hay que aprovecharlo a beneficio, sobre todo de Boca Chica, que es de donde se está produciendo este importante programa, al mediodía con Armando, a través de La Caleta TV. El canal moderno. ¡Felicidades, Armando! ¿Qué tal toda mi gente de público lindo? Soy Carlos Silver. Señores, ahí están en La Caleta TV, el programa Al Mediodía con Armando. Armando Félix, lo máximo. Ese hombre está versado de todo. Conocimiento, justicia, es un hombre del pueblo, es un hombre marca país. Al igual que nuestro heredero se rinde. Los insto a todos, por favor, a estar con Armando, al mediodía con Armando, y compartir este programa tan maravilloso que tiene ahora, de contenido siempre como lo tiene él, de apoyo social y del arte, de la cultura, y apoyo también al talento. Carlos Silver. Armando, estoy contigo. ¿Qué tal, mi gente? Soy Lenzi Moreno, cantante, y te invito a que mantenga la sintonía con... Bueno, señores, estamos aquí el toque de queda esperando una llamada ahí del más allá, esperando llamada. Mi líder, los grandes líderes de este país me llaman a mí, aún después de desaparecido, que Dios lo manda a buscar. Ven acá, están llamando ahí, con esa llamada. Tienen que poner allí. Me están llamando del más allá, señores. Estoy aquí al lado de Jovel y de mi amiga Judith. Un filete de mujer, señores. Un filete. Una dama, una empresaria joven, comunicadora, emprendedora, humana. Humana. Vamos a ver, que me están llamando. Es Bill Gates que me está llamando, dígame, por si acaso. A ver si es Bill Gates. ¿Con quién tengo los nombres? Se parece a la voz del líder mío. Buenas tardes, compatriota. Ah, el doctor Balaguer. Mi líder. Líder. Mi pai. Yo no le he claudicado como Kiki Antú, que tiene esa vaina para negociar. Yo soy balaguerista hasta el día de la muerte. Dígame, presidente. Me siento cuando lo llamo. Como si me estuvieran boicoteando, Judy, el compañero, el grupo. No, que estoy aquí arriba. No, Judy es balaguerista, Judy es balaguerista, presidente. Eso es de lo mío, eso no es de la come sola. No. No, ella es de la mía. Ella es admiradora suya, doctor Balaguer, de su grande sobra. Yo le decía a Judy que usted es un hombre que le decía mano muerta. Compatriota Armando, dígame, estoy llamando porque estoy preocupado con la bendita ley esa que quieren aprobar y que van a aprobar y se debe aprobar. ¿Y cuál es eso, presidente? Hemos visto mucho come solo de aquellos que le han robado el erario público. Ah. Tanto gente de mi partido como la gente aquella que yo he podido apoyar. Bueno, yo le voy a decir a usted, líder. Yo estoy quillado porque si han robado demasiado dinero, a mí no me han dado nada. A mí tienen que darme lo que se han robado. ¿Eh? Al país hay que devolverle el dinero. El horario.
creo que se ha robado. No me han querido imitar aquellos partidos. No, usted no es más serio que usted, para usted no robó. Usted no robó. Usted es un hombre íntegro, por eso admiramos la honestidad, la trayectoria de un hombre íntegro. Por eso se va a la Armando, por reconocerlo. Muchas gracias. Ahí, doctor, antes de aquí, Armando. Doctor. Aquí estoy teniendo problemas, Armando. Aquí estoy teniendo problemas. Pero que si usted puede dar algunos nombres de los próximos presos que robaron. Estoy teniendo problemas con Peña Gómez y Juan Bosch. ¿Y qué pasó con Juan Bosch? ¿Creen que de verdad? ¿Cómo? ¿Creen que de verdad dirigen aquí arriba? Y a San Pedro lo tienen loco. Usted le ha hecho coca a ellos ya, porque usted quiere que reelegirse allí en el cielo, me dijeron. Óyame, he tenido que juntarme con don Antonio Guzmán. ¿Cómo? Le tengo a la Jarabulga, el hombre de la macana. Ah, pero eso es macanazo limpio. Pendiente por cualquier movimiento. Yo le dije a San Pedro, dame aquí, dame poder, que te voy a enderezar la cosa, doctor, que en mi país después que pasó la revolución. Doctor, el país quiere saber si usted le puede dar 5 o 6 nombres, que usted le robó los cuartos del pueblo. Armando, no tire gancho, no veremos. Ayer estuvimos hablando con mi líder, el doctor Lorael, desde el más allá. Vámonos a un saludito comercial, señores. Saludos a todos mis amigos, te invito a sintonizar este espacio televisivo al mediodía con Armando. Recuerda que es un programa al servicio de los mejores intereses del pueblo dominicano. Al mediodía con Armando, un programa televisivo que tú no te puedes perder. Recuerda, al mediodía con Armando. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible. Nuestro mundo, nuestro futuro. DP World. Dominicano soy. La gran parada dominicana del Bronx, en celebración de su 33 aniversario, te invita el domingo 31 de julio, a partir de las 11 de la mañana, a desfilar por todo lo ancho de la avenida Grand Concourse, con la participación de Jochi Santos como el rey, padrino internacional Johnny Vázquez, padrino de honor George Internacional, como padrino Harold Díaz, madrina Mayerlin Rosario, mariscal internacional Manuel Pozo Perelló, presidente ejecutivo de Intuban, el cónsul general de New York Eligio Jaques, gran mariscal de honor, Mía Cepeda, madrina de honor, quien estará en la carroza del restaurante campesino dominicano, en memoria de Charles Canaan, de Salcedo Cargo Express, José Díaz, presidente de 7 sucursales de K-Food, como padrino de honor, además la participación en vivo de los artistas Henry Castro, G.O. Music, el gran Alcover, Chino Aguacate, César Santi, como padrino de honor, Masa y la Big Bang, en la transmisión en vivo, estará el elenco de Telemicro Internacional Digital 15, y de los dueños del circo, como padrino de honor, Enrique Crespo y el elenco, Verónica Batista, Paola Cristal y la Pitonisa. Y como invitado de honor, Domingo Bautista y el elenco de Supermeridiano Canal 33, la participación del artista Bozar La Para. En la carroza del Supermeridiano, César Romero, TV Quisqueya, el elenco de Pasaporte Dominicano, TV de Rafael Mota Paulino, La Caleta, Canal 1096 de Optimum, María Esquea, Suprema TV, estará transmitiendo durante la parada Telenor, el diario TV Canal 43 de San Pedro de Macorís, Televictoria, Canal América, 1014 de Optimum, Super Canal Caribe 33 de San Pedro de Macorís, Tele Radio Norte HD, Tele Unión Internacional, Canal 16 y Tele Millennium Visión Sin Límite, Canal 36, Rosas Pharmacy y el municipio de La Victoria. Invitados especiales, cualquier organización cultural, deportiva, religiosa, política y compañía que estén interesados, reserven su espacio llamando al 347-515-4120, al 929-374-7986 y al 718-993-4463. Una producción de Felipe Febles, fundador y director ejecutivo. Por años,
los dominicanos exigimos una frontera segura, controlada, con normas claras y que nos brindara paz, tranquilidad e integridad. Empezaremos a construir en la línea divisoria entre ambos países, República Dominicana y Haití, las nuevas medidas de refuerzo de la seguridad, que combinarán los medios físicos y tecnológicos, sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Y llegó el momento. Bueno, señores, tanta gente que están llamando de Punta Cana, Judith, esta mujer, a ver, me saludo, Judith, ven acá. Bueno, saludando aquí a la gente de Punta Cana, bueno, a él, ya están saludando. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, acabando de llegar y ya está rompiendo esquemas. Diablo. El primer día rompiendo, señores. A mi bebé, que gracias a la María Stephanie Rivera. Un aplauso, María Stephanie. A ver qué más. Mayorit Rodríguez también saluda. A Mayori también. Noemí Félix. El esposo mío. Prima, sigue hablando. Déjeme ver. No, lo mío a la franca. Bueno. Prima. Cristina. Prima. Cristina también, nos da un saludo. A Cristina, señores, hermana mía, Cristina. Ay, hermana mía, Cristina. Felicidades, señores. De verdad, ha sido un evento apoteósico que esta noche tiene el cumpleaños de Facenda. Una foto que yo mandé a Ramón Emilio, mándame para pasar a la cuestión de Facenda, por favor. La noche invito a todos ustedes. Lleven a Guaristiqui. Yo estoy de cuartado, por si acaso. Vamos a celebrar el cumpleaños. 25 para allá. Y ando con Judy por si acaso, la mujer que quiero, no soy un hombre prohibido. Esta noche vamos a estar con Facenda, van a haber grandes sorpresas en el cumpleaños de Facenda. Ramón Emilio lo va a tirar por la ventana, tiene un gol a Facenda ya. No, Ramírez está aprobado ya. No, y con la payola que se le ha dado aquí hoy. Bueno. Yo me lo merezco, Ramírez. Porque me lo merezco. Claro. Señores, de verdad, darle gracias a Dios Todopoderoso. Esto es un programa bendecido. Vamos a apoyar a Joel. Estos eventos de estas personalidades que hacen algo que es sumamente positivo para cualquier desarrollo. Los pueblos, si no tienen cultura, y si hace ese tipo de gente, no se desarrolla. Porque de Boca Chica se habla más mala prostitución. Y Boca Chica está constituido por hombres y mujeres honestas. El 99% de los hombres y mujeres de aquí son personas laboriosas y buenas, son personas nobles. Por eso nosotros nos identificamos con la problemática de Boca Chica y respetamos a los hombres y mujeres de aquí que son laboriosos, que se levantan a las 5 de la mañana a trabajar en esa playa y en otro sitio. A Joel decirle que digan unas palabras para y lo de él. Bien, más que agradecido de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Esperamos contar con el apoyo de todos. Recuerden que este evento llega por primera vez a Boca Chica. Es un evento de belleza, pero aparte viene de la mano con la cultura, el altruismo y los valores. Así que contamos con todo el apoyo de ustedes para llevarle un mega evento para el disfrute de todos los visitantes y todos los habitantes de Boca Chica. Ahí está Judith, sigue Judith ahí. Sigue tú, Judith. Bueno, en ese mismo tenor, agradecerle a Joel por. Pero es duro que habla Judith, duro. Habla duro. No, lo que hizo una mujer que se empodera no con palabras, sino con hechos. No, ya está probado ya, Joel. Agradecer a mi querido amigo hermano Armando, que siempre está pendiente de mí para el tema de los eventos. Gracias. Y abrirle la puerta a mi querido amigo Joel para este evento. Yo estoy muy, muy feliz con mi amigo Armando por eso. Y invitarlos a que vengan a darle apoyo al evento de Joel y también al maratón. Sí. 5K por las personas con discapacidad del municipio. Aportar ese granito de arena para que esas personas que le estamos excluyendo puedan venir a tener una vida común y corriente como lo tenemos nosotros. Que solamente el hecho de tener una rampa le facilita la vida. Una rampa, algo tan sencillo, que eso son como 3 o 4 fundas de cemento. Eso le da a ellos como una seguridad de poder moverse. Hay gente aquí con discapacidad.
universidad, que no puede salir no, de su respetarlo, casa. Respetarlo. Es un derecho que tiene la Constitución, pero nosotros, como dije anteriormente, hasta que no nos toca la desgracia, no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Bueno, yo no me queda más que decir, primeramente, darle las gracias a Dios y a estas distinguidas personalidades que nos acompañan, Judith, amigo Junior, los pacientes que están aquí con nosotros de cumpleaños, a esa estrella que está allá, pero ahí, Dios mío, el mejor, eso es en el euro. Master, el máster, no, el mejor. No, una persona maravillosa, un caballero, aquí es una buena vibra en este, la Caleta TV, porque es un canal de Dios. Yo siempre he dicho que esto no es canal de Facende, este canal de Dios. Por eso aquí buena vibra y todo lo que hay aquí, los proyectos y las, son bendiciones. Y yo creo que a la medida que nosotros nos le entregamos y tengamos buen corazón, y esa misma medida Dios nos da nuestras bendiciones y Dios nos bendice. Esto es una de las seguidoras mías, pero Facende tiene el teléfono. Señores, Dios les bendiga a todos ustedes. Le estoy regalando unos minutos porque este es el cumpleaños va a ser de mi cumpleaños. Porque Facenda es una persona que yo, aparte de quererlo y respetarlo, es un ser humano maravilloso, es un ser humano mi amigo. Yo puedo decir que soy parte importante de esto, porque aparte que me lo he ganado, Facenda y yo hay una gran amistad de familiaridad. Así que Dios lo bendiga a todos ustedes y tírenle, saluden a la gente. Ya, Judith, mira con tan fuerte le mandan a él. Señores, Dios le bendiga a todos ustedes, que el Señor Todopoderoso nos proteja, nos dé salud y nos dé mucha prosperidad. Amén. Así que, sayonara. Bendiciones. Saludos a todos mis amigos. Les invito a sintonizar este espacio televisivo. En DP World abrimos puertas. A través de nuestra estrategia de sostenibilidad, nuestro mundo, nuestro futuro, trabajamos de forma responsable, priorizando el impacto de nuestras acciones en el desarrollo de nuestra gente, de la comunidad y del medio ambiente en el que operamos. En DP World seguimos abriendo puertas a la educación, al empoderamiento de la mujer y a la conservación de los océanos, aprendiendo unos de otros, construyendo a través del servicio, impactamos de forma sostenible nuestro mundo, nuestro futuro. DP World.